This is that Sony product. Again, one of the best in the field. 1.2 inches down to 0.8 inches. This is the MacBook Air. Steve Paul Jobs, el fundador de Apple, nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco. Steve Jobs fue entregado en adopción al matrimonio formado por Paul y Clara Jobs. Paul era un maquinista ferroviario y Clara era ama de casa. Sus padres biológicos fueron dos estudiantes que no podían hacerse cargo de Jobs. La familia vivía en Mountain View, California. Cuando era niño, Steve y su padre trabajaron en la electrónica en el garage de la familia. Paul le mostró a su hijo cómo desmontar y reconstruir cableados, una habilidad que le ayudaría en un futuro a conseguir empleo. Jobs fue una persona inteligente e innovadora, aunque sentía que eso se había detenido por la educación formal. Jobs era alguien bromista en la escuela, se aburría fácilmente y sus maestros lo regañaban constantemente para que pusiera atención en sus estudios. Jobs ingresó a Homestead High School y ahí tuvo clases con su amigo Bill Fernández a finales de 1968. Para ese momento, Steve Jobs era una persona rebelde, no le gustaban los estudios y se sentía mejor en sus trabajos de electrónica. A los 13 años, tuvo su primer empleo en la compañía de computadoras Hewlett-Packard, más famosa por sus siglas HP. Ahí conoció a su futuro socio y tocayo Steve Wozniak, que era 5 años mayor que Steve. También amigo en común de Bill Fernández. Steve Wozniak compartía la pasión de la electrónica con Jobs, pero a diferencia de Jobs, Wozniak era un genio. En 1970, la vida de Jobs cambiaría cuando se interesó por la literatura. Se inscribió en talleres literarios en la secundaria. A partir de ese momento, Jobs tuvo diferentes tipos de amistades: los que estuvieron en electrónica e ingeniería y los que estaban interesados en el arte y la literatura. En 1971, decidió que en lugar de unirse al club de electrónica, pondría espectáculos de luz para el programa de jazz vanguardista de Homestead. Jobs era visto como el cerebrito hippie, pero nunca pensó que sería lo suficientemente inteligente como para encajar en el grupo de los nerds de la escuela. Jobs se matriculó en el Reed College en Portland, Oregon. Abandonó la universidad después de 6 meses y pasó los siguientes 18 meses asistiendo a clases como oyente. Jobs no le veía sentido estudiar formalmente y tampoco tenía el suficiente dinero para seguirla pagando. Durante ese mismo periodo, tomó algunos cursos de tipografía. Esto le ayudó para la creación de sus propias fuentes para su Macintosh. En 1974, Jobs obtuvo un trabajo como diseñador de videojuegos en Atari. Varios meses después, dejó la compañía y viajó a la India en busca de iluminación espiritual. Después de permanecer 7 meses en la India, viajando en autobús de un lado a otro comiendo puras manzanas y zanahorias, Jobs regresó a Estados Unidos. Steve Jobs cambió su apariencia, se rapó y comenzó a vestir un estilo hindú. Experimentó también con drogas como el LSD. En 1976, los ordenadores eran una cosa monstruosa. Steve Wozniak, el amigo genio de Steve Jobs, logró crear un ordenador personal mucho más compacto. Wozniak le mostró el invento a Steve Jobs. Jobs se asombró bastante por el invento y empezó a querer comercializarlo. A Jobs se le ocurrió el nombre de Apple. Steve Jobs estuvo influenciado por el movimiento hippie. En 1970, Steve estuvo involucrado en manifestaciones, música, drogas, etc. Experimentó bastantes cosas. Para divertirse, su grupo de amigos se reunían en una granja y comían solamente manzanas. Inspirado por el movimiento hippie como homenaje a Isaac Newton, que descubrió la gravedad tras caerle una manzana en la cabeza, Steve Jobs elige la manzana como logotipo. La mordida de la manzana se hizo para evitar que la confundieran con un tomate o con otra fruta. Steve Jobs ya tenía logotipo y nombre, ahora tocaba vender los ordenadores llamados Apple I. Jobs recibe su primer pedido de 100 ordenadores, aproximadamente $50,000. El pedido fue de una tienda llamada Byte Shop. Byte Shop era de las primeras tiendas especializadas en ordenadores. El Apple I fue vendido especialmente a gente que sepa de informática. Era un poco difícil hacerla funcionar. Tenías que tener algunos conocimientos de informática para que la puedas utilizar bien. Así que Steve Jobs no tarda en darse cuenta que venderle ordenadores a expertos en informática no es suficiente. Su ambición es venderle ordenadores al público en general, así que Wozniak crea el Apple II. El Apple II es más accesible a más personas. En 1978, Apple vendía 1,000 ordenadores mensualmente. El Apple II fue todo un éxito. Se habían vendido aproximadamente 300,000 ordenadores y hasta lo utilizaban en algunas escuelas. En 1980, Apple Computer se convirtió en una empresa que cotizaba en bolsa.
con un precio por acción de $22. Se lograron vender 5 millones de acciones de Apple y el valor de la compañía sube un 32% el primer día. Prácticamente Jobs y Wozniak eran millonarios. Wozniak se retira de la empresa para dedicarse a sus pasiones y a sus creaciones. Wozniak también dice que no fue fácil ser socio de Steve Jobs porque Steve Jobs llegaba a ser un poco arrogante y también un jefe muy muy duro. Jobs contrató a John Sculley, estratega de marketing de Pepsi, para asumir el cargo de CEO de Apple. El 24 de enero de 1984 se presentó el Macintosh, el primer ordenador personal. Por primera vez un ordenador permite dibujar. Jobs estaba convencido de que Macintosh iba a aplastar a los gigantes como IBM. A pesar de las buenas ventas y un mejor rendimiento a los PCs de IBM, la Macintosh no podía superar en ventas a IBM. Los ejecutivos de Apple pensaban que las ideas de Jobs estaban haciendo daño a la compañía, así que empezaron a excluir a Jobs y en 1985 Steve Jobs dejaría la empresa para crear una nueva empresa de hardware y software llamada Next. En los siguientes años también Steve Jobs compraría una compañía de animación de George Lucas. Esta compañía se convertiría en Pixar Animation Studio. Jobs invirtió inicialmente $10 millones de su propio bolsillo en la empresa. Pixar empezó a producir películas muy populares como Toy Story, Buscando a Nemo y Los Increíbles. Todas las películas son una joya. Las películas de Pixar han recaudado más de $4 mil millones. El estudio se fusionó con The Walt Disney Company en 2006. En 1997, Steve Jobs regresaría a Apple. Apple estaba en muy malos momentos. Sus principales consumidores estaban eligiendo PCs en vez de Macintosh. Jobs presentó el iMac y fue todo un éxito para la empresa. El regreso de Jobs salvó a la compañía de desaparecer. En 2003, Jobs descubrió que tenía un tumor, un tipo de cáncer de páncreas. Jobs decidió cambiar su dieta seco-vegetariana a un tipo de dieta alternativa. Esta dieta se caracteriza por largos ayunos. Durante 9 meses pospuso la cirugía, poniendo nerviosos a los ejecutivos de la junta directiva de Apple, quienes tenían miedo de que los accionistas vendieran todas las acciones si se enteraran de que su CEO estaba enfermo. Nada fue revelado hasta el 2004, cuando su temor fue retirado en una exitosa cirugía convencional. Las últimas innovaciones de Steve Jobs para Apple fueron productos revolucionarios que pasarán a la historia, como el MacBook Air, el iPod, el iPad y el famosísimo iPhone. Cuando Apple lanzaba un producto, los competidores buscaban rápidamente producir tecnología similar. Para el 2007, las acciones de la compañía costaban alrededor de $200 cada una, un número récord en ese momento, y la compañía contaba con $1,580 millones en beneficios anuales y un patrimonio de $18,000 millones y ninguna deuda. En 2008, iTunes se convirtió en el segundo minorista de música en los Estados Unidos, superado solamente por Walmart. Apple ha tenido el puesto número uno en la lista de compañías más admiradas de Estados Unidos, publicado por Forbes. Siempre se había especulado sobre los trastornos alimenticios de Jobs, debido en gran parte a la influencia del budismo Zenón en su vida. En su primera batalla contra el cáncer, Jobs decidió ir con guías espirituales que le recomendaron ayunos y dietas bastante sospechosas. Se dice que su dieta, el exceso de estrés y su decisión de no operarse provocaron que su cáncer fuera más grave de lo que potencialmente podía ser. El 5 de octubre de 2011, un vocero de Apple anunció que Steve Jobs había muerto en su casa de Palo Alto, después de haber luchado contra el cáncer de páncreas por alrededor de 10 años. Jobs murió a los 56 años de edad. Steve Jobs nunca estuvo en los primeros puestos de las personas más ricas del mundo. Steve era un multimillonario. Su fortuna era de aproximadamente $8,000 millones al momento de su muerte. Su éxito en los negocios le ha servido como inspiración a miles y millones de personas alrededor del mundo. Lo interesante de esto es que el 70% de todo su dinero no provino solamente de Apple, sino de Disney, donde empezó a tener bastantes acciones después de venderles Pixar. Datos curiosos sobre Steve Jobs. En los años 60 se descubrieron fallos en el sistema de teléfono de AT&T. Steve Jobs y Steve Wozniak crearon cajas azules, así las llamaron, para hacer llamadas gratis y legales de larga distancia. Dato número 2, es el mayor accionista individual de Disney, con un 7% de la empresa. Dato número 3, Steve Jobs solamente comía verduras y pescado. Dato número 4 y bastante curioso, cuando aún trabajaba en Atari, Jobs fue trasladado al turno de noche debido a las quejas sobre su higiene. Y dato número 5, Steve era famoso por ser duro y exigente con los empleados.
Tanto así que en 1993 ocupó un lugar en la lista de Fortune de los jefes más duros de Estados Unidos. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben, nos pueden regalar un like, se pueden suscribir al canal y dejarnos un comentario de qué es lo que más les gustó de la historia de Steve Jobs. Si quieren también que hablamos de alguien en específico o de una empresa en específico, también nos pueden poner abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Adiós.